a mí me han invitado a ser la madrina del equipo y la verdad es que estoy gratamente sorprendida porque no lo conocía, fíjate, me da hasta vergüenza decirlo, pero una baracaldesa y no sabía de la existencia de este maravilloso equipo que estoy viendo ahora mismo, acaba de empezar el partido, he visto un poco del entrenamiento, las he podido conocer y están, bueno, están en un momento potentísimo y nada, pues yo lo que vengo aquí es a apoyar, a prestar todo mi apoyo y quiero animar a todo el mundo a que lo haga porque están en un momento, ya digo, importante y a ver si entre todos conseguimos darles ese aliento para que lleguen a segunda. Es especialmente importante, además en este caso, pues porque el deporte femenino está, como sabemos, totalmente en un segundo plano, por no decir en un cuarto, quinto o sexto, que es casi inexistente. Entonces es súper injusto porque hay un trabajo, hay un montón de profesionales, de deportistas, de chicas que pasan inadvertidas y que realmente no son noticia. Y yo creo que eso es injustísimo y como mucha gente dice, ¿no? Han hecho cantidad de cosas que no se han visto. Y llama más la atención pues que cualquier deportista de élite pues yo que se compre un coche o se ponga el pelo rubio. Entonces, desde aquí reivindicar que ese trabajo, que ese esfuerzo, que esa valía y que ese talento tiene que ser visible, pero ya.